Hola a todas sus casas, soy Jacobo Alfaro, kinesiólogo del Departamento de Deporte de la Ilustre Municipalidad de Linares, y el día de hoy vamos a realizar la clínica kinésica, ¿verdad?, enfocado a lesiones deportivas o a lesiones en realidad de la vida cotidiana. Hoy vamos a tratar los desgarros en este caso o las rupturas del ligamento cruzado anterior. ¿Ya? Vamos a empezar a engancharnos un poquito en este tema. Vamos a esperar unos segunditos que se conecte más gente. Recuerden que todas las preguntas que ustedes tengan también las pueden hacer, ¿cierto? Y vamos a dar una respuesta, ¿cierto?, a esta explicación que va enfocada a un mecanismo de lesión, ¿cierto?, y a información en general sobre las lesiones tras una ruptura de ligamento cruzado anterior. Bien, vamos a comenzar comentando este tema que es súper importante en realidad cuando uno hace deporte, ¿cierto? Cuando uno se dedica a un área deportiva, que son las rupturas o los desgarros del ligamento cruzado anterior, ¿cierto? Para saber en este caso, para empezar a introducirnos un poquito más con el tema, tenemos que más o menos ir mencionando, ¿cierto?, o ir conociendo de qué se trata un ligamento, ¿cierto? Sabemos que un ligamento es un tejido, ¿cierto?, que está en todas las articulaciones, ¿cierto?, muñeca, falange, interfalángica, ¿cierto?, rodilla, cadera, tobillo, ¿cierto? Y estos ligamentos son tejidos o cordones, ¿cierto?, son pequeños cordoncitos fibrosos que están compuestos en realidad, como bien lo menciono aquí, de varias partes o varias, en este caso, entre proteínas, ¿cierto?, u otros tipos de células, están compuestas por fibroblastos, ¿cierto?, y colágeno. El colágeno, en realidad, es una de las proteínas, una de las estructuras, ¿cierto?, que mayormente compone un ligamento, ya que está en aproximadamente un 70% del total de la composición del ligamento. ¿Y qué es lo que hace el colágeno? Nos da sostén, nos da la estructura, ¿cierto? Hace que esto tenga una forma y hace que también esta zona, ¿cierto?, o este elemento del cuerpo tenga una mayor capacidad de resistir a la tensión, al estiramiento, ¿verdad?, o a las distintas tensiones, ¿cierto?, del día a día que se nos presentan, ¿cierto?, al presentar o al someternos a alguna actividad de inestabilidad, ¿verdad? Sabemos que el ligamento nos proporciona la movilidad, ¿cierto?, o el movimiento fisiológico normal de una articulación, ¿cierto?, guía este movimiento, y además de guiar este movimiento nos da estabilidad articular, o sea, realiza una especie de estabilización, ¿cierto?, para que nuestra articulación no se vaya ni hacia adelante ni hacia atrás, ¿cierto?, ni tampoco a los costados a la hora de realizar un movimiento, ¿cierto? Por eso es el estabilizador primario articular, ¿ya? Insisto, estos estabilizadores, principalmente al ser un estabilizador primario y que no realiza contracción ni distensión, ¿cierto? O sea, perdón, que no realiza contracción ni estiramientos a nivel voluntario, como el músculo, ¿verdad? Es un estabilizador estático también, ¿ya? Se transforma en un estabilizador estático de la articulación. Y además de esto, nos proporciona información proprioceptiva, ¿ya? Información proprioceptiva, o sea, da información a nuestro sistema
nervioso sobre la posición, ¿cierto?, espacial de la articulación, ¿cierto?, en las distintas situaciones, ¿cierto?, de la actividad. Entonces tenemos estos tres puntos de un ligamento. Guía el movimiento normal fisiológico, nos da estabilidad articular, ¿cierto?, y además nos proporciona información, ¿cierto?, proprioceptiva, o sea, nos da información a nivel cerebral, a nivel nervioso, sobre la posición espacial de nuestra articulación. Bien, pero ahora nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en el ligamento cruzado. Ligamento cruzado que se ubica en nuestra rodilla, ¿verdad? Este ligamento cruzado que se ubica en nuestra rodilla se ubica internamente, ¿ya? Porque sabemos que la rodilla es una estructura muy muy completa, teniendo ligamentos, ¿cierto?, por posterior, por anterior, ¿verdad? Teniendo ligamentos, ¿cierto?, lateralmente o extraarticularmente, ¿ya? Además de eso está una cápsula articular, ¿cierto?, que envuelve la articulación y nos proporciona aún mayor estabilidad. Y internamente tenemos nuestros meniscos, ¿ya?, que yo no sé si se ven acá, ¿verdad?, pero son estas estructuras azulitas que ya las tratamos anteriormente, ¿cierto? Dijimos que eran una especie de cuña, ¿verdad?, que también proporcionaba una mayor coaptación o una mayor, ¿cierto?, congruencia articular, ¿ya? Y interiormente entre estos meniscos, ¿cierto?, por acá se ven un poquito mejor, están nuestros ligamentos cruzados anterior y posterior, ¿verdad? De hecho, si yo flexiono esta rodilla, yo no sé si se verá bien, pero si yo flexiono esta rodilla internamente, ¿cierto?, se ve como hay un cordoncito entre estas dos estructuras azulosas. Esos son los ligamentos cruzados, anterior y posterior. ¿Por qué se llaman cruzados? Porque por su disposición va uno desde la zona lateral, ¿ya? Todo esto internamente, pero desde la zona lateral, desde el cóndilo lateral, va hacia adelante. Y el otro va hacia atrás. Entonces tenemos un cruzado anterior y un cruzado posterior, ¿ya? ¿Qué nos proporciona este ligamento cruzado posterior a la hora de nosotros realizar una actividad física? Nos proporciona estabilidad, ¿cierto?, en nuestro movimiento antero-posterior, ¿ya? Como bien lo dice acá. Pero, ¿estabilidad de qué? Nos proporciona estabilidad de la tibia respecto al fémur, ¿cierto? Yo tengo mi extremidad, lo voy a explicar acá, ¿ya? Lo voy a explicar acá. No soy muy bueno con el dibujo, pero yo tengo, ¿cierto?, este es mi fémur, ¿cierto? Mi fémur, o sea, el huesito de mi muslo, ¿cierto? Huesito de mi muslo. Y bajo la rodilla tenemos la tibia, ¿cierto? La tibia con sus platillos tibiales, ¿cierto? ¿Ya? Tibia. ¿Ya? Bien. Entonces, tenemos nuestros ligamentos cruzados anterior y posterior, ¿cierto? Que tendrían esta disposición, ¿ya? Este va un poquito más adelante, ¿ya? Se cruzan. Esta es una vista lateral. Si yo me coloco de ladito, así se está viendo mi fémur, mi tibia. ¿Qué pasa cuando yo realizo un deporte, cierto? Puedo tener un freno brusco, ¿ya? Puedo saltar, ¡tup!, y caigo al suelo, pero caigo con la rodilla estirada, en esta misma posición. ¿Qué pasa en este momento? Mi tibia, o sea, el huesito de la canilla, como se le llama cotidianamente,
se va hacia adelante, ¿ya? Esta es mi tibia, se va hacia adelante, tú. ¿Ya? Entonces, si se va hacia adelante, mi ligamento cruzado anterior me va a restringir ese movimiento, pero cuando ya el movimiento es muy, muy, muy fuerte o muy, 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 muy intenso, lo podemos desgarrar o incluso lo podemos cortar completamente. ¿Ya? Acá está mi tibia, acá está mi fémur. ¿Qué pasa con esto? Mi tibia va hacia adelante en referencia a mi fémur, ¿cierto? Y además también este ligamento cruzado, por su disposición anatómica, ¿cierto?, restringe los movimientos rotacionales externos de la tibia en referencia al fémur. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces, ¿ya? Bueno, a los que les gusta más el fútbol, profe Nova me estará viendo también en la casa, recordarán cuando Michael Owen, ¿cierto?, jugando por Inglaterra, se lesionó del ligamento cruzado. Él iba corriendo, hace un cambio de dirección, pero con su pierna, ¿cierto?, pegada al suelo, hace un cambio de dirección y el cambio de dirección fue tan brusco que rotó la tibia en referencia al fémur. O sea, hizo ese movimiento. Y como fue muy brusco y como fue muy energético, cortó el ligamento cruzado anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos encontrar en esto? Podemos encontrar que se nos puede producir inflamación, ¿cierto? Proceso natural de una lesión y proceso natural de una recuperación, ¿cierto? De una curación de un tejido, ¿ya? Se nos va a producir también en el momento, muchos de los pacientes que comentan una ruptura de ligamento cruzado anterior completa, ¿cierto? No un desgarro, una ruptura completa, comentan que ellos sienten un pequeño sonido, ¿ya? Es una sensación, muchos lo pueden sentir, otros no, pero eso se comenta mucho con los pacientes que han tenido una ruptura completa del ligamento cruzado anterior. Además de la inflamación, que básicamente es moderada, severa, no es leve, además de eso nosotros tenemos una alteración, ¿cierto?, en nuestra carga normal de peso, o sea, no toleramos una carga en nuestra extremidad. Más o menos para que se vayan enfocando de si es que ustedes tienen algún problema en la rodilla, por dónde puede ir, ¿verdad? Además de esto, en algún momento o en algún caso, ¿ya?, nosotros podemos tener un bloqueo articular. ¿Por qué menciono el bloqueo articular? Porque si bien por el ligamento cruzado no nos vamos a bloquear con la rodilla, sabemos que estos movimientos rotacionales, como lo expliqué recién del futbolista Michael Owen cuando se lesionó, en muchos casos, el ligamento cruzado no va solo. Va acompañado también de una ruptura del menisco medial. Y cuando el menisco medial se rompe, bloquea la articulación. ¿Ya? Más o menos nos vamos enfocando en ese punto. ¿Cierto? Perfecto. ¿Qué tenemos que saber también? Que esta es la clínica. Pero para nosotros cerciorarnos, ¿cierto? Cerciorar una lesión, para nosotros objetivar una lesión, tenemos que hacer imagen, lo que claramente en algún momento nos indicará un médico, ¿cierto?, especializado en deporte, una imagen. Una, normalmente para este tipo de lesiones, la imagen que más se usa y que más claridad y más certeza da es la resonancia magnética nuclear, ¿cierto? ¿Por qué? Porque da información más específica y más interna de la rodilla, ¿ya? Pero también en el momento, porque sabemos que esto no va a ser, excepto en los jugadores que son de primera división, ¿cierto? O en los deportistas que están a un alto nivel en donde ellos se lesionan, ¿ya? Y lo digo por experiencia, ellos se lesionan
Y mañana en la mañana, si se lesionan hoy, mañana en la mañana están en la clínica, en la mejor clínica de Santiago, haciéndose la mejor imagen que se puede, que pueda haber y aplicándose de inmediato el mejor tratamiento. Pero nosotros estamos haciendo esta pequeña clínica para el deportista amateur. Sabemos que, como lo dije anteriormente, el deporte amateur escasea el recurso, ¿cierto? Escasea el recurso. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que saber evaluar. Evaluar en el momento, ¿ya? Evaluar en el momento y evaluar de buena forma, ¿cierto? Para direccionar y posteriormente confirmar con la imagen, ¿ya? Tenemos evaluaciones físicas, ya dimos, ¿cierto? La evaluación física sobre la inflamación, la alteración en la carga de peso o el no poder cargar el peso, ¿cierto? El posible bloqueo de la articulación, ¿ya? Y así fuimos dando otros tips, otros signos clínicos, ¿cierto? Signos y síntomas clínicos. Pero además también tenemos pruebas que al gatillar, ¿cierto? El mecanismo de lesión podemos ir, ¿cierto? Enfocando la lesión con más certeza, ¿ya? Para esto tenemos pruebas, ¿cierto? Pruebas de evaluación. Y dentro de estas pruebas, yo considero que estas tres son bien específicas, ¿cierto? O son bien aclarativas, ¿cierto? Para enfocar una lesión, para enfocar por dónde va esa lesión. ¿Ya? Pero especialmente dentro de estas tres tenemos estas dos. ¿Ya? Cajón anterior, Latchman. ¿Ya? La prueba del cajón anterior nos indica que nosotros tenemos que colocar, ¿cierto? A nuestro paciente en horizontal, ¿ya? Acostadito en la camilla. ¿Y qué tenemos que hacer? Flexionar nuestra cadera aproximadamente 45 grados, flexionar nuestra rodilla en 90 grados aproximadamente también, o sea, nuestra rodilla va a quedar en esa posición, ¿cierto? Porque va a estar acostado, ¿cierto? Porque 45 grados, ¿cierto? De cadera aproximadamente, pero la rodilla es 90 grados. ¿Qué tenemos que hacer acá? Bueno, insisto, yo trato de dar unas pinceladas de evaluación, ¿ya? Porque siempre la evaluación tiene que ser por un profesional que esté capacitado para realizar la evaluación, porque insisto, si uno realiza una mala evaluación, muy brusca en algunos casos o no acorde a lo que tenemos que evaluar, podemos producir una lesión aún mayor. Entonces, por eso a mí me gusta un poquito más dar unas pinceladas de evaluación y que ustedes vayan conociendo cómo podemos enfocar esta lesión. Pero en este caso voy a mencionar estas dos pruebas, ¿cierto? Voy a mencionar estas dos pruebas para que ustedes vean cómo lo pueden evaluar en la casa, pero con mucha precaución, ¿cierto? O ir siempre enfocando este tipo de evaluación. ¿Ya? Yo coloco mi rodilla en 90 grados, ¿verdad? Y yo tracciono, yo coloco mi mano posterior en la parte de atrás de la rodilla, ¿ya? Y tracciono, ¿cierto? Levemente hacia anterior la tibia, el huesito que está abajo de la rodilla, ¿cierto? Tracción. ¿Cómo yo voy a saber que esto es una lesión y no es un movimiento fisiológico, ¿cierto? Del paciente, porque podemos encontrarnos con un paciente que sea hiperlaxo y va a presentar un gran desplazamiento de la tibia, ¿cierto? Y puede ser que esa sea su condición normal y no esté lesionado. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Siempre comparar con la extremidad buena, la rodilla contralateral, que no debiese tener ningún problema, ¿cierto? Ahora, si tiene algún problema, siempre tener la precaución. Pero si esa rodilla está sana, la evaluamos, ¿cierto? Vemos el movimiento fisiológico normal y vamos a la rodilla que está, ¿cierto? Con lesionada. Entonces, si el desplazamiento anterior de la tibia es mayor,
que en la pierna buena, ahí puede haber una ruptura del ligamento cruzado. ¿Cuándo se va a posicionar anteriormente y por completo? Cuando el ligamento cruzado está cortado completamente. Si está desgarrado, aún va a mantener va a tener un poquito más de desplazamiento que la pierna buena, que la pierna sin lesión, pero si no tenemos mucha experiencia, no lo vamos a notar, entonces vamos a creer que está bien. Y lo ideal, cierto, siempre sería cerciorarnos de la lesión con una imagen, con un examen de imagen. ¿Ya? Entonces, la otra prueba, nosotros colocamos al paciente, ¿cierto?, en también boquita arriba, acostado, y en la misma posición de las manos del evaluador, llevamos la tibia hacia arriba, ¿cierto? Colocamos la mano en el tercio distal, ¿cierto?, en el último tercio del fémur, antes de llegar a la rodilla, y en el primer tercio, ¿cierto?, o atrásito de la rodilla, colocamos la mano que vamos a desplazar hacia arriba, y tomamos, y desplazamos hacia arriba, ¿cierto? Si hay una mayor desplazamiento que en la pierna buena, posiblemente podríamos estar en presencia de una lesión de ligamento cruzado anterior. ¿Ya? Bien. Sabemos también de que estas lesiones no vienen solas, muchas veces vienen acompañadas de una lesión del menisco medial. Entonces también es bueno siempre estar evaluando el menisco medial con una extensión completa de rodilla para ver los cuernos anteriores de los meniscos, ¿cierto? O con una presión, ¿cierto?, en la rodilla para ver si es que se representa el dolor, ¿cierto?, que también puede ser indicativo de una lesión de ligamento cruzado anterior. O sea, yo coloco a mi paciente boquita abajo, flexiono la rodilla y desde ese punto de vista puedo rotar, ¿cierto?, la tibia. No lo voy a tocar tan en profundidad porque, insisto, todas estas evaluaciones, si bien yo las menciono para que ustedes las conozcan, siempre tienen que ser, ¿cierto?, aplicada por un profesional que tenga la expertise, ¿cierto?, para poder diferenciar si es que es un movimiento normal o si es que es un movimiento lesivo, ¿verdad? Bien, el día de hoy, ¿cierto?, tratamos ligamento cruzado anterior, ¿cierto?, el ligamento en sí, cómo se puede lesionar, ¿cierto?, que ya lo dijimos que era muchas veces con un salto, caemos con la rodilla extendida y se nos va la tibia hacia adelante, o con giros explosivos, ¿cierto?, o de un momento hacia otro, con el pie estacionado, ¿cierto?, en el suelo sin despegar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? El pie está en el suelo, giramos brusco y nuestra rodilla giró y rotó, y se nos produjo el corte del ligamento, ¿cierto? esos dos mecanismos son los más comunes en el corte del ligamento cruzado. Ahora, también puede ser por una contusión que en algún momento haciendo el deporte, ¿cierto?, se nos produjo o cayó algún contrincante en nuestra rodilla y el desplazamiento fue tan grande que se desplazó la tibia respecto al fémur y se cortó el ligamento también. Puede pasar, ¿ya? Así que el día de hoy tratamos un poquito esto para que ustedes vayan conociendo de qué se trata la ruptura del ligamento cruzado anterior, y en la próxima clínica kinésica vamos a ir viendo cómo se va tratando la rehabilitación del ligamento cruzado anterior. Pero es importante que ustedes sepan que normalmente, ¿cierto?, la rehabilitación ya en un proceso de carga, los ejercicios que más se están utilizando son los ejercicios en cadena, ¿cierto?,
cerraba tras una cirugía, ¿cierto? Porque esto, el tratamiento cuando es corte completo, indica cirugía, ¿cierto? Si es que nosotros queremos tener una rodilla un poquito más funcional y sin tanto dolor constantemente. Pero ¿a qué me refiero con ejercicio en cadena cerrada? Cuando yo hago, por ejemplo, una sentadilla, mi cadena cerrada, yo no despegué el pie del suelo. ¿Y por qué se realiza eso, ya? Y no, por ejemplo, una extensión de la rodilla con peso o sin peso, ¿ya? Porque en la extensión de la rodilla, por la tracción que produce el tendón del cuádriceps, ¿ya? La tibia se desplaza hacia adelante. O sea, yo estoy en esta posición, ¿cierto? Sentado en una silla. Yo realizo la extensión y al yo traccionar con mi tendón del cuádriceps, mi tibia se va a estar desplazando hacia arriba, o sea, anteriormente al fémur. Y ese es el movimiento que precisamente nosotros tenemos que evitar, ¿verdad? Porque es un ligamento que está recién puesto a cirugía, ¿verdad? Está recién unido nuevamente y está en proceso de curación. Entonces, si nosotros seguimos estirándolo, posiblemente lo podamos volver a lesionar, ¿ya? En la próxima técnica kinésica vamos a tocar un poquito más en profundidad la rehabilitación, que no es corta, ¿cierto? Normalmente, en muchos casos, el ligamento cruzado se demora más que el menisco, ya eso está más que claro, pero en algún momento nos podemos demorar de 4 a 6 meses, incluso hasta 8 meses en pacientes sedentarios. La recuperación, ¿cierto? Entonces es un poquito más profundo y creo que deberíamos tocarlo en una clase, ¿cierto? En una clínica kinésica solamente para el tratamiento de ligamento cruzado anterior, ¿ya? Así que atento a la clínica kinésica el próximo miércoles, ¿ya? El próximo miércoles. Atento también a las clases que estamos realizando los martes y los jueves a las 11 de la mañana de autocuidado del adulto y adulto mayor. Y también atento a las cápsulas kinésicas, ¿ya? Kine en tu casa. Kine en tu casa, ¿ya? Que vamos a estar, en la cual se lanzó hoy día, ¿cierto? Y en la cual vamos a estar tocando distintos tips o distintos ejercicios para distintas lesiones. El día de hoy ya lanzamos la cápsula con ejercicios para mejorar el rango articular de hombro, ¿ya? El rango articular de hombro, que muchas veces por algún dolor, por algún corte de tendón, ¿cierto? O por alguna molestia inespecífica, nosotros evitamos levantar, ¿cierto? Y llega algún momento en que ya no podemos levantarlo ni aunque no nos duela. Entonces, con estos ejercicios nosotros vamos a empezar a mejorar, ¿cierto?, este rango articular para mejorarlo o para dejarlo lo más funcional posible, ¿cierto? Atento a todo, ¿cierto?, a todas las actividades que tenemos en nuestro fanspace, Departamento de Deportes, Ilustre Municipal, Departamento de Deportes, guión medio, Municipalidad de Linares, Departamento de Deportes, guión medio, Municipalidad de Linares. Y atento también a todas las demás ramas del deporte que tenemos para ustedes, ¿cierto?, con mucho cariño. Recuerden conectarse con nosotros. Próximo miércoles. Nos vemos. Que estén muy, muy bien.